Hoy de Jack London damos lectura al libro Las perlas de Parlay. Jack London adoptó el apellido de su padrastro y se cambió el nombre. Abandonó el colegio a los 14 años. Empezó a tener una serie de trabajos de subsistencia extenuante en la zona de Bahía de San Francisco. Entre estos trabajos figuraron una temporada como pirata de ostras, un delito castigable con una pena de cárcel, y otra, irónicamente, con la patrulla pesquera del gobierno. Ahora damos comienzo a este libro. Espero que te guste. Las perlas de Parlay. Un cuento de Jack London. El timonel Kanaka metió el timón a una panda, y el Malahini se deshizo hacia un lado y viró en redondo hasta enderezarse. Sus velas delanteras se aflojaron. Los tomadores de rizos repiquetearon y se produjo un rápido cambio en el aparejo de la botavara. Entonces la embarcación viró por avante y se tumbó sobre la otra amura. Aunque era muy temprano y soplaba un viento fresco, los cinco hombres blancos que se recostaban en sus hamacas en el castillo de popa iban vestidos del modo más sumario. David Giff y su invitado, el inglés Gregory Mulhall. Aún no se habían quitado el pijama y calzaban zapatillas chinas. El capitán y el segundo vestían finas camisetas y pantalones de drill sin almidonar. Y el sobrecargo ni siquiera camiseta llevaba. La tenía en la mano sin atreverse a ponérsela. Por su frente corría el sudor y exponía ávidamente su pecho desnudo a aquel viento que no refrescaba. «Hay brisa, pero el tiempo es húmedo y bochornoso», se lamentó. Grief contribuyó a esa queja con el siguiente comentario. «Yo quisiera saber qué pinta un tiempo así en el oeste». «Esto no durará mucho», dijo Herman, el segundo de a bordo, que era holandés. «El viento ha estado dando saltos toda la noche. 5 minutos aquí, 10 minutos allá, 1 hora en otra parte. Algo va a ocurrir», refunfuñó el capitán Warfield, besándose la poblada barba con las dos manos y exponiendo el mentón al viento en un vano intento de refrescárselo. «El tiempo está loco desde hace 15 días. Hace 3 semanas que no soplan los alisios como es propio de ellos. Todo anda revuelto. El barómetro empezó a bajar ayer cuando anochecía y sigue bajando. Los meteorólogos dicen que esto no tiene importancia, pero a mí no me gusta ver bajar el termómetro. Así. Me pone nervioso». Lo mismo hizo cuando se perdió el Lancaster. Entonces yo no era más que un grumete, pero lo recuerdo muy bien. Era un hermoso barco de acero de 4 mástiles. Y en su primer viaje se hundió. Esta pérdida partió el corazón al viejo capitán, que llevaba 40 años en la compañía. Ya no le volvimos a ver. Un año después supimos que había muerto. A pesar de la brisa y de lo temprano de la hora, el calor era sofocante. El susurro del viento prometía un fresco que no existía. Si no hubiera estado cargado de humedad, se habría dicho que procedía del Sahara. No había el menor asomo de niebla ni de bruma. Sin embargo, el incierto horizonte parecía velado por la neblina. No había nubes claramente definidas, no obstante, el cielo estaba cubierto de un confuso velo nubloso que el sol era incapaz de atravesar. «¡Listos para virar!», ordenó el capitán Warfield con áspera lentitud. Los morenos marineros
carracas, de cuya cintura pendía un mandil, acudieron prestamente, aunque sin abandonar su lánguida expresión, a las escotas de proa y al aparejo de botavara. ¡Orza, todo! El timonel metió el timón a la banda, manejando rudamente las cabillas, y el mala giró como una flecha a sotavento. —¡Por Jove! ¡Es una bruja! —comentó Mulhall. —No sabía que vosotros, los traficantes de los mares del sur, navegaseis en yate. —Antes había sido un barco de pesca de Gloucester —explicó Griff—, y las embarcaciones de Gloucester pueden considerarse yates en lo que concierne a su construcción, aparejo y cualidades marineras. —Pero vamos derechos allá. —¿Por qué no entramos? —criticó el inglés. —Inténtelo, capitán Werfel —insinuó Greff. —Demuéstrele cómo se entra en una laguna con fuerte reflujo. —Todo ceñido —ordenó el capitán. —Todo ceñido —repitió el canaca, dejando un poco de juego al timón. El Malaini embocó por el centro del estrecho pasaje que daba entrada a la laguna interior de un gran atolón, largo, estrecho y de forma ovalada. Esta forma parecía ser el resultado de la colisión y fusión de tres atolones que en el curso de su formación no consiguieron levantar los tabiques intermedios. Había grupos de cocoteros en el círculo de arena, pero el bosque de cocoteros presentaba muchas soluciones de continuidad en los puntos donde la arena estaba demasiado baja para que allí pudiera haber vegetación. Por aquellos claros podría verse la laguna, cuyas aguas estaban lisas como un espejo. Aquella laguna de forma irregular contenía muchas millas cúbicas de agua, toda la cual se escapaba con el reflujo de aquel único y estrecho canal. Tan estrecho era el canal, y tan impetuosa su corriente, que aquel paso parecía más el rápido de un río que la entrada de un atolón. Las aguas hervían, burbujeaban, y formaban remolinos al salir de una serie de olas escasamente separadas y coronadas de espuma. Cada embate del oleaje en la proa desviaba al Malahini de su rumbo por el centro del canal, empujándolo como por medio de cuñas de acero hacia los lados del pasadizo. Cuando se hallaba a la mitad del paso, la proximidad de la orilla de coral le obligó a virar. Cayendo a la otra banda, recibió la impetuosa corriente de costado y el barco fue arrastrado hacia la mar libre. —Yo creo que ha llegado el momento de hacer funcionar ese nuevo motor que tiene y que le ha costado tan caro —bromeó Griff, de buen talante. Era evidente que el asunto del motor hería la susceptibilidad del capitán Warfield. Había suplicado e importunado a Griff hasta que éste dio su consentimiento. —Ya verá cómo lo amortizamos —repuso el capitán. —Espere a ver. Es mejor que un seguro. Y usted sabe muy bien que nadie querría asegurarnos el barco en las «tú amo tú». Griff añadió un pequeño cúter que atravesaba penosamente, lo señaló, por la proa, siguiendo el mismo rumbo que ellos. «Le ha puesto 5 francos a que el pequeño no iba. Nos da alcance y llega antes que nosotros». «Claro», explicó el capitán Werfel. Tiene potencia más que suficiente junto a esa navecilla, somos como un transatlántico. Pero solo tenemos 40 caballos de fuerza. Esta embarcación tiene 10 y brinca sobre las olas como un plato. Sería capaz de saltar sobre la espuma del infierno, sin embargo, no puede vencer esta corriente. Ahora va a 10 nudos. Y a 10 nudos de promedio, cabeceando y sometido a un violento zarandeo, el Malaini salió a la mar libre con la marea baja. Aflojará dentro de media hora,
—Y entonces podremos entrar en derechura —dijo el capitán Warfield con una irritación que aclararon las palabras que pronunció luego. —Él no tiene derecho a llamarla Parlay. Figura en las cartas de almirantazgo y también en las francesas con el nombre de Iki-ho-ho. Buchan y Bill la descubrió y le puso el nombre que le daban los indígenas. Iki-ho-ho. —¿Qué importa el nombre? —exclamó el sobrecargo, aprovechando la conversación para detenerse cuando ya había introducido los brazos en las mangas de la camiseta. —Ahí está, frente a nuestras propias narices. Y también ahí está el viejo Parlay con sus perlas. —¿Quién ha visto esas perlas? —preguntó Herman mirando a uno y a otro. —Todo el mundo lo sabe —replicó el sobrecargo, y volviéndose hacia el timonel le dijo—: —Cuéntaselo, Tai o Tauri. El canaca, satisfecho al advertir la importancia que de pronto cobraba, asió una cabilla y luego la soltó. —Mi hermano bucea para Parlay durante 3 o 4 meses al año y me ha hablado mucho de las perlas. Iki-ho-ho es un sitio muy bueno para la pesca de ostras perlíferas. —Y los traficantes de perlas nunca han conseguido hacerle soltar una —interrumpió el capitán—. Y dicen que el viejo tenía un buen puñado de ellas para Armande cuando embarcó hacia Tahití —dijo el sobrecargo. Eso fue hace 15 años, y desde entonces ha ido aumentando el montón sin parar. Y también ha ido almacenando madre perla, todo el mundo la ha visto. Tiene cientos de toneladas. Dicen que ya ha limpiado de ostras la laguna. Tal vez eso explica que haya anunciado la subasta. Si vende todo lo que tiene, podría decirse que ningún año ha producido tantas perlas la Tumatú, comentó Griff. —Bueno, estalló Mulal, al que molestaba aquel calor húmedo tanto como a los demás. —¿De qué demonios estás hablando? ¿Querés decirme de una vez quién es ese viejo pescador de ostras perlíferas? ¿Y cómo ha reunido tantas perlas? ¿A qué viene tanto secreto? —Iki-ho-ho es propiedad del viejo Parlay —dijo el sobrecargo—. Ese hombre, acumulando perlas año tras año, ha conseguido amasar una verdadera fortuna. Hace unas semanas anunció que mañana la subastará. ¿Veis esos mástiles que golea que asoman por la laguna? —Yo veo 8 —dijo Herman. —¿Queréis saber por qué están esas goletas en un atolón de mala muerte como este, que no produce en todo un año copra para gastar una sola embarcación? —preguntó el sobrecargo. —Pues están aquí para asistir a la subasta. También por la subasta hemos venido nosotros. Y esta es igualmente la causa de que el pequeño Nu-Iba venga brincando a nuestra popa. Sin embargo, no alcanzó a comprender qué papel hará en la subasta ese barquichuelo. Su propietario, el capitán, es Nairi Herring, un mestizo de judío inglés, que lo único que tiene es mucho nervio, muchas deudas y muchas notas de whisky. Para estas cosas es un genio. Sus deudas son tan astronómicas que no hay en Paquepite un solo comerciante que no esté interesado en que conserve la salud. Se desviven por darle ocupación. No tiene más remedio. ¡Qué suerte la de ese tipo! En cambio, aquí me tenéis, a mí. Yo no debo nada a nadie, ¿y qué he ganado con esto? Que si un día me diera un ataque en la playa y me quedara tendido en la arena, allí me dejarían, ya que mi muerte les importaría muy poco. Pero imaginaos que el accidentado fuera Nari y el Ring. ¿Qué no harían por salvarlo? Todo les parecería poco. Han depositado demasiado dinero en ese hombre para permitir que se muera así como así. Se lo llevarían a su casa y lo cuidarían como a un hijo. En resumidas cuentas, ya no hay hombres honrados y escrupulosos como aquellos de antes,
que consideraban un deber sagrado pagar sus deudas. —¿Pero qué tiene que ver la subasta ese Nairi? —intervino el inglés perdiendo los estribos. Y encarándose con Griff preguntó: —¿Queréis explicarme de una vez qué pasa con esas perlas? —Empezad por el principio. —Tendréis que ayudarme de vez en cuando —advirtió Griff a sus compañeros cuando empezó. —El viejo Parlay es un tipo extraordinario. Por lo que sé de él, creo que está medio loco, aunque su locura no es peligrosa. En fin, ahí va la historia. Parlay es un francés de pura sangre. En una ocasión me dijo que había nacido en París. Desde luego su acento es el de un verdadero parisiense. Vino aquí en los viejos tiempos. Se dedicó al comercio y a todas las actividades relacionadas con él. Un día desembarcó en Iki-O-O. Entonces se comerciaba como es debido, y llegó a la isla para traficar. En Iki-O-O habitaban no más de 100 míseros indígenas, y Parlay se casó con la reina. La boda se celebró al estilo indígena. Cuando la reina murió, todo pasó a poder de Parlay. Entonces hubo una epidemia de sarampión, y apenas se salvaron una docena de indígenas. Parlay les dio alimentos, les hizo trabajar, y ellos lo aceptaron como rey. La reina antes de morir había tenido una niña. Cuando Armande, que así se llamaba la hija de la reina, tenía 13 años, Parlay la envió al convento de Papiti. Más tarde, cuando Armande cumplió los 7 u 8, la mandó a Francia. ¿Os vais dando cuenta del modo de ser de Parlay? El mejor, el más aristocrático convento francés, no parecía lo bastante bueno a aquel reyezuelo acaudalado de las Tuamotú. Como bien sabéis, los franceses de la metrópoli no establecen diferencias de color. La niña fue educada como una princesa, y ella creyó que, efectivamente, era hija de un verdadero rey. También se imaginó que era blanca y jamás le pasó por la imaginación que existieran las nefastas diferencias raciales. Entonces sobrevino la tragedia. El viejo siempre había dado muestras de ser un hombre chiflado y caprichoso, y gobernó como un déspota en Iki-O-O, con la creencia de que al rey y a la princesa, es decir, a él y a su hija, no podía sucederles nada malo. Cuando Armande cumplió 18 años, Parlay envió a buscarla. Estaba podrido de dinero, como diría Bill el Yankee. Se había hecho construir un caserón en Iki-O-O y un grandioso y magnífico bungalow en Papiti. La princesa tenía que llegar en el buque correo de Nueva Zelanda y él zarpó en su goleta hacia Papiti para recibirla en esta población. Tal vez habría conseguido hacer frente a la situación pese a las habladurías de las comadres y la enemistad de otra gente estúpida de Papiti, si no hubiera tenido que enfrentarse con el huracán. ¿Os acordáis de aquel año en que Manu Uni fue barrido por el oleaje y se ahogaron más de 1000 personas? Todos asintieron y el capitán Warfield manifestó: «Yo me hallaba a bordo del Magpie. El huracán arrojó a tierra al barco con toda su tripulación, incluido el cocinero, y la nave fue a parar en un cuarto de milla de la costa, quedando en el interior de un bosque de cocoteros que hay a la entrada de la bahía de Taiohae, cuyo puerto, según dicen, está construido a prueba de huracanes». «Pues veréis», continuó Griff. El viejo Parlay, que llevaba consigo un buen puñado de perlas, se encontró con el huracán y llegó a Papiti con 3 semanas de retraso. Tuvo que reparar la goleta y tender media milla de anguilas de grada para que pudieran hacerse a la mar de nuevo. A todo esto,
Armande estaba ya en Papity. Nadie iba a verla. Ella, fiel a la etiqueta aprendida en Francia, había visitado al gobernador y al médico del puerto, y estos la recibieron, pero no sus esposas, que ni estaban en casa para ella, ni le devolvieron la visita. Aquella gente con toda finura le demostró que no tenía casa y que era una descastada, cosa que a ella ni siquiera le había pasado por el pensamiento. En el crucero francés iba un tenientillo algo ligero de cascos que le entregó su corazón, pero solo pasajeramente. Ya os podéis imaginar lo que esto representó para aquella joven hermosa de gusto refinado, educada como una aristócrata y, gracias a su dinero, en el más distinguido ambiente de la vieja Francia. Y también podéis suponer cuál fue el foral. En aquel bungalow había un criado japonés que presenció el desenlace y luego dijo que ella se había portado con el heroísmo de un samurái. Empuñó un estilete con toda calma, sin la menor muestra de desesperación. Apoyó la punta en su pecho, sobre su corazón, y lo fue hundiendo poco a poco con pulso firme. Después del drama llegó el viejo Parra y con sus perlas. Entre ellas había una que valía por sí sola 60.000 francos. Me lo dijo Peter Guy, que la vio y que fue el que ofreció por ella esa cantidad. El viejo tuvo un ataque de locura furiosa. Le pusieron una camisa de fuerza, lo encerraron en el club colonial y allí estuvo 2 días. Y un viejo indígena de las Tuamotu dijo el sobrecargo que era tío de su mujer. Lo libró de la camisa de fuerza y del encierro. Y entonces el viejo Parley, continuó Griff, empezó a cometer verdaderas atrocidades. Metió 3 balas en el cuerpo del teniente, que estuvo 3 meses en el hospital, comentó el capitán Warfield. Y arrojó un vaso de vino a la cara del gobernador. Luego se batió con el médico del puerto y dio una tremenda paliza a sus criados indígenas. Después irrumpió impetuosamente en el hospital, causó grandes destrozos, rompió la clavícula en las costillas de un enfermero y salió como un rayo, con una pistola en cada mano, desafiando al jefe de policía y a todos sus agentes a que lo arrestasen. Volvió a su goleta y zarpó hacia Iki-O-O. Y dicen que desde entonces no ha salido de la isla. El sobrecargo asintió. Eso ocurrió hace 15 años y, en efecto, desde entonces no se ha movido de Iki-O-O. Desde aquel día no ha hecho más que acumular perlas, dijo el capitán. Es un viejo loco y no dice más que tonterías. Pero a mí me pone el corazón en un puño. Es un finlandés de pies a cabeza. ¿Un finlandés? Preguntó Bulal. Quiero decir que gobierna al tiempo a su antojo, por lo menos así lo creen los indígenas. Si lo dudáis, preguntádselo a Taio Aturi. Oye, Taio Aturi, ¿qué hace el viejo Parrey con el tiempo? Para eso es un verdadero demonio, respondió el Kanaka. Lo digo porque lo sé. Si quiere viento fuerte se levanta un verdadero ventarrón. Si no quiere viento hay una calma chicha. O sea, comentó Mul-Al, que es un hechicero a carta cabal. No tendrán buena suerte los de las perlas, prosiguió Taio Aturi en su inglés chapurrado y moviendo la cabeza con un gesto que presagiaba lo peor. Él dice vender para que venir muchas goletas. Entonces él hace gran huracán y todos hundidos. Eso decir, los indígenas. El capitán Warfield sonrió sombríamente. Estamos en la estación de los huracanes, dijo. Esa gente no anda desencaminada del todo. Ahora mismo se está preparando algo. Yo estaría mucho más tranquilo si el Mala Ini estuviera 1000 millas de aquí.
Ese viejo está un poco perturbado, concluyó Griff. Yo he pensado mucho en esto y estoy seguro de que no está por completo en sus cabales. Hacía 18 años que solo vivía para Armande. A veces cree que su hija no ha muerto, que todavía ha de regresar de Francia. Esta es una de las razones de que acumule perlas tan afanosamente. Odia a todos los hombres blancos sin excepción, aunque, como os digo, a veces no cree que su hija haya muerto. No olvida en ningún momento que un hombre blanco fue la causa de su muerte. Pero, ¿dónde demonios está el viento?, gruñó el capitán al ver que las velas danzaban locamente sobre sus cabezas. El sudor corría a raudales por las caras y todos hacían de vez en cuando profundas inspiraciones, tratando de procurarse más aire. Aquí vuelve otra vez una ráfaga por la cuarta de 8. Aparejo de la botavara a la otra banda. ¡Hala! Los canacas se movilizaron con rapidez, obedeciendo las órdenes del capitán, y durante 5 minutos la goleta embocó de frente al paso e incluyó navegó un trecho contra la corriente. De nuevo cayó la brisa para volver a soplar de cuarto anterior, de modo que obligó a repetir la maniobra de las escotas y el aparejo. «¡Ahí viene el Nueva!», gritó Grief. «Ha puesto en marcha el motor. Mirad cómo peina las olas». —¿Estamos a punto? —preguntó el capitán al maquinista, un mestizo portugués cuya cabeza y cuyos hombros asomaban por la pequeña escotilla de proa y que se enjugaba el sudor de la cara con un trapo grasiento. —¡Pues claro! —respondió el maquinista. —¡Entonces adelante! El maquinista desapareció en su cubil y un momento después el silencio del tubo de escape empezó a toser y tabletear por la banda. Pero la goleta no pudo conservarse en cabeza. El pequeño cúter recorría 1 metro mientras ella avanzaba a medio. Pronto lo tuvieron a su altura y enseguida vieron que los adelantaba. En la cubierta del cúter había solo unos cuantos indígenas, y el que estaba en la caña levantó el brazo y agitó la mano con un ademán burlón de saludo y despedida. «Mira», dijo Griff a Mul Al, «ese tipo corpulento que está en la caña es Nairi Henring, el bribón de más nervio y menos conciencia que haya en las islas». 5 minutos después, un grito de alegría lanzado por los canacas del Malani hizo que las miradas de Griff y sus compañeros se fijaran en el Luiva. Al barquichuelo se le había parado el motor y lo estaban alcanzando. Los marineros del Malahini soltaron el aparejo y lanzaron alegres vítores al pasar al cúter que, obligado por el viento a virar, era arrastrado por el reflujo. «¡Vaya motor que tenemos!», exclamó Griff entusiasmado, cuando vio que la laguna se extendía ante ellos y que la goleta ponía proa al fondeadero. El capitán Warfield no podía ocultar su satisfacción, aunque se limitó a gruñir. «Ya le he dicho que lo amortizaremos». El Malahini tuvo que atravesar todo el centro de la flotilla antes de encontrar un lugar adecuado para echar el ancla. «Allí está Isaías en el dolly», observó Griff, agitando la mano en señal de saludo. «Y Peter Guy en la Roberta. No es de los que se pierden una subasta de perlas como esta. Y allí veo a Fanzini con el cactus. Todos los traficantes están aquí. No hay duda de que el viejo Parley se hará pagar bien las perlas». «Todavía no han conseguido reparar el motor por completo», dijo alegremente el capitán Warfield con su voz cavernosa, mirando al otro lado de la laguna, donde asomaba el velamen del Nuifa, entre los escasos cocoteros. La casa de Parley era una enorme construcción de madera de 2 pisos, edificada con troncos de California y provista de un techo de hierro galvanizado. Resultaba tan desproporcionada con el estrecho anillo del atolón
que dominaba la faja arenosa como una monstruosa excrescencia. Los del Malahaini efectuaron la visita de cortesía inmediatamente después de fondear. En la gran sala habría otros capitanes y compradores examinando las perlas que saldrían a subasta al día siguiente. Sirvientes de las Tuamotu, indígenas de Iki-O-O, y parientes del dueño iban de un lado a otro sirviendo whisky y ajenjo. Y entre aquella abigarrada asamblea circulaba el propio Parlay, con un acento de mofa y desprecio en su voz cascada, como lastimosa ruina del que antaño fuera un hombre alto y fuerte. Sus ojos, profundamente hundidos en las cuencas, estaban animados de un brillo febril. Sus carrillos eran enjutos y fofos. El cabello parecía habérsele caído a trozos y su bigote y su perilla se desviaban hacia el mismo lado. «Por Jove», murmuró Mul'al por lo bajo. «Un Napoleón III zanquilargo y consumido, tostado y resquebrajado por el fuego, y sarnoso por más señas. No me extraña que le caiga la cabeza a un lado. Tiene que mantener el equilibrio». «Tendremos vendaval», dijo el viejo Griff por toda salutación. «Deben de interesarte mucho las perlas para venir con un tiempo como este». «Por ellas valdría la pena ir al infierno», dijo Griff, siguiéndole la corriente mientras su vista se posaba en la mesa revestida por una capa de perlas. «Otros han hecho el viaje con el mismo objeto», graznó el viejo Parlay. «Mira esta». Y señalaba una perla hermosa perfecta del tamaño de una pequeña nuez que estaba aparte sobre un pedazo de gamuza. «En Tahití me ofrecieron 60.000 francos por ella. Mañana me ofrecerán más, si no se los lleva el huracán. Esa obra la encontró mi primo, es decir, el primo de mi mujer. Era indígena, naturalmente, y también ladrón. A pesar de que era mía, la ocultó. Su primo, que también lo es mío, aquí todos somos parientes, lo mató para quitársela y huyó en un cúter a Nuanau. Yo salí en su persecución, pero el jefe de Nuanau ya lo había matado para apoderarse de la perla antes que yo arribase a la isla. ¿Cuántos muertos están representados en esta mesa? ¿Una copa, capitán? Su cara no me es familiar. ¿Es usted nuevo en las islas?» «El capitán Robinson de Roberta», dijo Griff, presentándolos. Entretanto, Mul'al había estrechado la mano de Peter Guy. «Nunca imaginé que hubiese tantas perlas en el mundo», dijo Mul'al. «Yo no había visto nunca jamás perlas juntas», reconoció Peter Guy. «¿Cuánto deben valer?» 50 o 60 mil libras, y eso para nosotros los compradores. En París...» Se encogió de hombros. Mul'al enjugó el sudor que le resbalaba por los ojos. Todos sudaban copiosamente y jadeaban. No había hielo en la casa y tenían que tomar el whisky y ajenjo tibios. «Sí», dijo Parry con su voz cascada. «En esta mesa hay muchos muertos. Yo conozco la historia de todas esas perlas. ¿Veis esas tres que son perfectamente iguales? Me las pescó un bucedor de la isla de Pascua en menos de una semana. A la semana siguiente lo atrapó el tiburón, le arrancó un brazo y el buceador murió de gangrena. Y esa otra perla grande y deforme vale muy poco. Si mañana me dan por ella 20 francos, podré darme por satisfecho. Fue pescada a 22 brazas de profundidad. El pescador era de Barotonga. Batió todas las marcas de buceo, yo lo vi. Pero los pulmones le estallaron y murió a las 2 horas entre espantosos gritos. Podía oírsele a varias millas a la redonda. Era el indígena más fuerte que he conocido. 6 de mis buzos han muerto de embolia gaseosa. Y aún morirán más hombres. Sí,
aún morirán más hombres. —¡Basta ya! —¡Parley! —gruñó uno de los capitanes—. Verás cómo se levanta un fuerte viento. —Si yo fuese joven y fuerte, zarparía inmediatamente —replicó el viejo con aquella voz que parecía de falsete a causa de la edad—. Solo me quedaría en el caso de que tuviese el sabor del vino en la boca. Pero vosotros, no os marcharéis, ninguno de vosotros se irá. Si hubiese creído que podíais zarpar, no os hubiera advertido. No se puede ahuyentar a los buitres de la carroña. Tomad otra copa, mis bravos marineros. Hay que ver lo que son capaces de hacer los hombres por unas cuantas deposiciones de ostra. Aquí las tenéis. Son hermosas, ¿eh? La subasta empezará mañana a las 10 en punto. El viejo Parley liquida el negocio y los buitres se reúnen. El viejo Parley, que en sus tiempos fue más fuerte que todos los buitres juntos, y que aún espera verlos muertos a casi todos. —¡Qué viejo más repugnante! —susurró el sobrecargo del Malahini al oído de Peter Guy. —¿Y si se alza el viento de verdad, qué? —exclamó el capitán del Dolly. —Iki O'o nunca ha sido barrida por un huracán. —Razón de más para que lo sea —replicó el capitán Warfield—. Por eso yo no estoy tranquilo. —¿Ahora se queja? —dijo Griff en son de censura. —Sentiría perder ese motor nuevo antes de haberlo amortizado —replicó el capitán Warfield ceñudo. Parley atravesó la abarrotada estancia brincando con asombrosa agilidad y se acercó a una pared de la que pendían un barómetro náutico. —Venid a echar una mirada, mis bravos marineros —gritó con voz jubilosa. El que estaba más cerca miró el barómetro. En efecto, que esta mirada le produjo se vio bien claro en su rostro. —¡Ha bajado 10! —se limitó a decir. Y todos le miraron con expresión ansiosa. Les dominaba una profunda inquietud, como si esperasen ser los primeros en recibir la muerte. —¡Escuchad! —dijo Parley enérgicamente. En el silencio que siguió pareció crecer el rumor de las rompientes de todo inusitado. Imponía aquel sordo y fragoso bramido. —Vamos a tener mar gruesa —dijo uno. Y este comentario provocó una desbandada hacia las ventanas donde se apiñaron todos. A través de los escasos cocoteros contemplaron la mar. Una ordenada sucesión de olas redondas y enormes avanzaban hasta romper contra los arrecifes de coral. Durante unos minutos todos contemplaron aquel insólito espectáculo, cambiando breves susurros. En aquellos minutos todos pudieron ver que las olas aumentaban de tamaño. Era algo espeluznante del espectáculo de la mar alzándose en medio de aquella calma chicha. Inconscientemente todos hablaron más bajo aún. De pronto el viejo Parley los asustó al empezar a decir con su voz cascada. —Todavía tenéis tiempo de haceros a la mar, mis valientes amigos. Podéis remorcar los barcos por la laguna con vuestras balleneras. —No hay que inquietarse, amigos —dijo Derling, el segundo del cactus. Un membrudo joven de 25 años. El chubasco pasará por el sur y no nos alcanzará. No nos llegará ni un soplo de aire. Una expresión de alivio apareció en todos los rostros. Las conversaciones se reanudaron y las voces cobraron energía. Algunos traficantes incluso volvieron junto a la mesa para seguir examinando las perlas. La voz cascada de Parley se hizo más aguda. —Aunque llegase el fin del mundo, vosotros seguiríais traficando. —Mañana compraremos estas perlas —le aseguró Isaacs. —Mañana solo podríais comprarlas en el infierno. El coro de risas incrédulas enfureció al viejo, que se volvió hacia Derling hecho un balístico.
¿Cómo es posible que un crío como tú se las dé de conocer las tempestades? ¿Quién ha trazado en los mapas los cursos de los huracanes de las Tuamotu? ¿En qué libros se encuentran? Yo navegaba por las Tuamotu antes de que el más viejo de vosotros respirase. Por eso sé lo que no sabéis vosotros. Hacia el este, el curso de los huracanes describe una curva tan amplia que es casi una línea recta, pero el oeste, o sea, aquí, trazan una curva cerrada. Acordaos de las cartas marinas. ¿Por qué el huracán del 91 barrió a Uri y Oyalu? La curva, muchachos, la curva. Dentro de una hora, de dos o de tres a lo sumo, se alzará el viento. ¿Oís? Un amplio y fragoroso embate sacudió los cimientos coralinos del atolón. La casa entera tembló. Los criados indígenas, con las botellas de whisky y ajenjo en las manos, se apiñaron temerosos como en busca de mutua protección y, con el miedo pintado en sus semblantes, miraron por las ventanas las enormes olas que subían por la playa y llegaban hasta el extremo de un cobertizo de copra. Parley consultó el barómetro. Soltó una risa burlona y miró de reojo a sus invitados. El capitán Warfield se acercó en dos zancadas y echó una mirada al barómetro. 29,75, leyó en voz alta. Ha bajado 5 más. Este viejo diablo tiene razón. El huracán se nos viene encima. Hagan ustedes lo que quieran, yo me voy. ¡A bordo! Está oscureciendo, gimoteó Isaacs. ¡Por Jove! Esto parece un teatro, dijo Mula a Griff, consultando su reloj. No son más que las 10 de la mañana y cualquiera diría que está anocheciendo. Apagad las luces para el momento cumbre de la tragedia. Maestro, música solemne. Como en respuesta a estas palabras, otro embate fragoso sacudió la casa y el atolón. Reprimiendo a duras penas su pánico, el grupo se dirigió a la puerta. Bajo aquella tétrica luz, los rostros sudorosos tenían un aspecto horrible, cadavérico. Isaacs jadeaba como un asmático en aquel calor asfixiante. «¿A qué tanta prisa?», dijo Parley entre risas mofándose de sus invitados. «Una última copa para mis valientes amigos». Nadie le hizo caso. Y cuando todos se dirigían a la playa por el sendero bordeado de conchas, el viejo asomó la cabeza por la puerta y les gritó: «No lo olviden, caballeros. Mañana a las 10, el viejo Parley vende sus perlas». En la playa reinaba gran agitación. Bote tras bote se llenaba de hombres a toda prisa y se separaban del costado de los barcos. La oscuridad se había hecho más profunda. Aquella calma de mal agüero continuaba y la arena retemblaba bajo los pies de los marinos cada vez que el mar rompía en la costa exterior del islote. Nairi Henry andaba tranquilamente por la arena sonriendo al ver la prisa que se daban los capitanes y los traficantes. Le acompañaban tres de sus canacas y también Tai Otauri. «Sube al bote y toma el remo», ordenó el capitán Warfield a este último. Tai Otauri se acercó con paso airoso mientras Nairi Henry y sus canacas se detenían para contemplar la escena de una docena de metros de distancia. «Yo no trabajar más para ti, patrón», dijo Tai Otauri con voz fuerte e insolente, pero haciendo un guiño que desmentían sus palabras. «Despídame, patrón», añadió roncamente, haciendo un segundo guiño significativo. El capitán Warfield le comprendió y siguió la farsa. Blandió el puño y dijo con voz de trueno: «Sube al bote, sinvergüenza, o te abro en canal». El canaca dio un paso atrás haciendo grandes aspavientos. Griff se interpuso entre ambos y trató de aplacar las iras de su capitán.
yo ir a trabajar en el Nuiva», dijo Taigo Tauri, yendo a incorporarse a otro grupo. «Ven aquí ahora mismo», le amenazó el capitán. «Es un hombre libre, capitán», intervino Nairi Enrin. «Este hombre ya ha navegado conmigo y ahora volverá a navegar. Ni más ni menos». «Hala, vamos a bordo», le apremó Grief. «Mira, la oscuridad es cada vez mayor». El capitán Warfield cedió, pero cuando el bote se apartó de la orilla se irguió con toda su estatura y amenazó con el puño a los que quedaban en tierra. «Ya te ajustaré las cuentas, Nairi», vociferó. «Tú eres el único patrón del grupo que roba los hombres a los demás». Se sentó y se preguntó en voz baja: «¿Qué se traerá entre manos Tai o Turi? No hay duda de que se propone algo, pero ¿qué será?». Cuando el bote se arrimó al Mala Ini, la cara ansiosa de Herman asomó por la borda. «El barómetro ya no puede bajar más», anunció. «El huracán no puede tardar. He hecho reforzar el ancla de estribor». «Refuérzala, mayor, también», dijo el capitán Warfield. «Y vosotros, izad ese bote, bajadlo cubierta y aseguradlo bien con la quilla hacia arriba». En las cubiertas de todas las goletas los marineros maniobraban afanosamente. Se oía el gran estrépito de cadenas, y ahora una embarcación, después otra, viraban para ponerse la capa, fondeando una segunda ancla. Lo mismo que el Mala Ini, todos los barcos se disponían de una tercera ancla, se preparaban para echarla cuando se viera de qué cuarta soplaría el viento. El bramido del oleaje iba en aumento, aunque la laguna estaba inmóvil como un espejo. No se percibía la menor señal de vida en el caserón de Parley, que parecía hallarse suspendido sobre la arena. Los cobertizos donde se guardaban los botes y la copra, y los que se utilizaban para almacenar la madreperla, estaban desiertos. «De buena gana, levaría anclas y zarparía», dijo Griff. «Si tuviéramos mar abierta ante nosotros, lo haría. Pero esas cadenas de atolones por el norte y el este nos tienen acorralados. Aquí tenemos más probabilidades de éxito. ¿Qué opina usted, capitán Warfield?». «Estoy de acuerdo, aunque una laguna no es un lugar adecuado para capear un temporal. ¿Por dónde comenzará el baile?». «Mitten». «La danza, uno de los cobertizos de Parley». Todos vieron cómo el cobertizo de la copra, de techumbre de balago, se alzaba y se hundía inmediatamente mientras las aguas espumantes saltaban por encima de la cresta de arena y corrían hasta la laguna. «¡Ha pasado una ola!», exclamó Mul'al. «No está mal para empezar. ¡Ahí va otra!». Los restos del cobertizo fueron levantados y arrojados a la izquierda sobre la cresta arenosa. Una tercera ola los hizo mil pedazos, y estos bajaron por la playa hacia la laguna. «Ojalá soplase de una vez», gruñó Herman. «Me estoy ahogando de calor. Estoy más seco que una estufa». Abrió de un tajo un coco, utilizando su pesado machete, y apuró su contenido. Los demás le miraron. Herman se detuvo solo una vez para ver cómo uno de los cobertizos de madreperla de Parley se desmoronaba. El barómetro marcaba en aquel momento 29,50. «Debemos de estar muy cerca del centro de la zona de bajas presiones», observó Griff alegremente. «Es la primera vez que atravieso el centro de un ciclón. Tú también tendrás una experiencia de las que no se olvidan, Mul'al. Por la velocidad con que baja el barómetro, el ciclón será tremendo». El capitán Warfield lanzó un gruñido y todos los ojos se volvieron hacia él. Estaba recorriendo con los gemelos la laguna hacia el sudeste. «¡Ahí viene!», dijo con voz tranquila. No hacían falta gemelos para verlo.
Una película volante de extraño contorno parecía arrastrarse por la superficie de la laguna, precediéndola, y avanzando con la misma rapidez a lo largo del atolón se observaba un movimiento de inclinación de los cocoteros y una nube de hojas arrastradas por el vendaval. En el agua, el frente del ciclón era una franja claramente perceptible de aguas sombrías y azotadas. Precediendo a esa franja, como merodeadores se veían ráfagas brillantes. Detrás de esa zona comenzaba una extensión de unos 400 metros de ancho, de algunas tranquilas, aguas tranquilas como un espejo. Después vería otra franja oscura de viento y tras ella la laguna no era más que una mancha blanca, revuelta y espumosa. ¿Qué significa esa zona de calma?, preguntó Mul-Al. Pues eso, calma, respondió Warfield. Pero avanza tan deprisa como el viento, dijo Mul-Al. Así ha de ser. Si el viento la alcanzara, la calma desaparecería. Es un ciclón de doble cabeza. Una vez vi uno parecido a la altura de Savai. Era un turbión doble de gran potencia. Cayó como un ariete sobre nosotros, luego se calmó, y después nos azotó de nuevo. Sujetaos bien y aguantad, ya lo tenemos encima. ¡Mirad al Roberta! El Roberta, que estaba fondeado con cadenas flojas más cerca del viento, fue barrido de costado como una paja, hasta que sus cadenas lo detuvieron poniéndolo proa al viento con un tremendo tirón. Una goleta tras otra, y el mala y ni entre ellas, iban sufriendo los embates de las primeras rachas y se afianzaban en sus cadenas tirantes. Mul-Al y algunos canacas perdieron el equilibrio y cayeron cuando el mala y ni se afianzó con un fuerte tirón de su ancla. De pronto el viento cesó. La zona de calma les había alcanzado. Griff encendió una cerilla y la llama ardió sin fluctuar expuesta al aire inmóvil. La luz era escasa, tenue como un resplandor crepuscular. El cielo nuboso, que había permanecido bajo durante horas, parecía haber descendido sobre el mar. El Roberta tiró de las cadenas del ancla cuando recibió el embate del segundo frente del ciclón y lo mismo hicieron una goleta tras otra en sucesión rapidísima. La mar espumante y furiosa parecía hervir en multitud de pequeñas olas. La cubierta del mala Ini vibraba bajo los pies de sus tripulantes. Las tirantes drisas tamborileaban contra la arboladura y todo el aparejo, como si fuese pulsado por una mano gigante, empezó a zumbar locamente. Era imposible respirar de cara al viento. Mul-Al, acurrucado con sus compañeros tras el refugio que les ofrecía el camarote, tuvo experiencia de ello. Sus pulmones se llenaron en un instante de una cantidad tan enorme de aire que, al no poder expulsarlo, casi se ahogó antes de volver la cabeza. —¡Es inaudito! —exclamó. Pero nadie oyó sus palabras. Herman y varios canacas se deslizaban hacia la proa con manos y rodillas para echar la tercera ancla. Griff tocó el codo del capitán Warfield y le indicó el Roberta, que se les venía encima. Warfield pegó la boca al oído de Griff y gritó: —¡Nosotros también vamos a la deriva! Griff saltó la rueda del timón y lo metió todo a una banda, haciendo virar el mala Ini a babor. La tercera ancla hincó la uña en el fondo y aguantó, y el Roberta pasó a su altura de popa a una docena de metros de distancia. Sus tripulantes agitaron las manos para saludar a Peter Guy y al capitán Robinson, que con varios marineros trabajaban afanosamente en la proa. —¡Están quitando los grilletes! —vociferó Griff. —Van a intentar salir. No tienen más remedio. El ancla les patina. —Ahora aguantaos —le contestaron a gritos. —Allá va el cactus contra el misi.
¡Están perdidos! El ancla del Mici aguantaba, pero el empuje adicional del cactus fue demasiado. Las dos goletas se ensarzaron y fueron arrastradas por las aguas blancas e hirvientes. Sus hombres, armados de hachas, luchaban desesperadamente por separarlas. El Roberta, libre de sus anclas, como un trozo de lona izado en proa, se dirigía hacia el paso que se abría en el extremo noroeste de la laguna. Vieron cómo lo atravesaba y salía al mar. Pero el Mici y el cactus, incapaces de separarse, embarrancaron en el atolón a costa media milla del paso. El viento no cesaba de aumentar. Había que apelar a todas las fuerzas propias para hacerle frente. Tras varios minutos de luchar con él, repetando por la cubierta, todos estaban agotados. Hermán y sus canacas desplegaban una afanosa actividad, atando y asegurando esto y aquello, y poniendo nuevos tornadores en las vergas. El viento rasgaba y arrancaba las leves camisetas del torso de los hombres. Estos se movían lentamente, como si sus cuerpos pesaran toneladas, sin soltar un asidero hasta haberse asegurado a otro. Los chicotes permanecían en posición horizontal, y después de dar una serie de latigazos, sus extremos, raídos y deshilachados, eran arrebatados por el viento. Mull Al tocó el hombro de dos de sus compañeros y luego señaló la playa. Los cobertizos donde se almacenaba la hierba habían desaparecido, y la casa de Parley se bamboleaba como si estuviera ebria. Al soplar el viento a lo largo del atolón, la casa había quedado protegida por las largas hileras de cocoteros, pero las imponentes olas que saltaban la barrera exterior empezaban a azotarla y hacerla a pedazos. Ya muy inclinada sobre la pendiente arenosa, su fin era inminente. En algunos cocoteros se veían personas que se habían atado a sus troncos. Los árboles no se balanceaban. Inclinados por el viento, permanecían en esta posición, vibrando con monstruosa violencia. Por debajo de ellos, al otro lado de la arena, se alzaba la blanca espuma de las rompientes. Olas enormes recorrían toda la laguna, pues tenían espacio más que suficiente para crecer en su recorrido de 10 millas desde la orilla de Barlovento del atolón, y todas las goletas se encabritaban y se hundían de cabeza en el oleaje. El Malaini había empezado ya a hundir la proa y el castillo bajo las olas mayores y a veces tenía el convés lleno de agua hasta las bordas. «¡Ha llegado el momento de hacer funcionar su motor!», gritó Griff con voz ostentórea, y el capitán Warfield, arrastrándose hacia donde había echado el maquinista, le transmitió enérgicamente las órdenes. Con el motor en marcha y puesto el avante toda, el Malaini capeaba mejor el temporal. Aunque continuaba embarcando mucha gente por la proa, no era zarandeado tan rudamente por los tirones de las anclas. Por otra parte, no podía aflojar la tensión de las cadenas. Lo más que podían hacer sus 40 caballos era aliviar un poco el esfuerzo de las anclas. El viento seguía aumentando. El pequeño Nuiva, fondeado a proa del Malaini y más cerca de la playa, con el motor aún averiado y su capitán en tierra, lo estaba pasando muy mal. Se hundía de proa con tanta frecuencia y tan profundamente que todos se preguntaban en cada inmersión si volvería a emerger. A las 3 de la tarde, cubierto por una segunda ola antes de que pudiese librarse de la precedente, ya no reapareció. Mull Al miró a Griff. «¡El agua ha entrado por las escotillas!», vociferó el segundo. El capitán Warfield señaló al Winnie Fritz.
una pequeña goleta que cabeceaba y se hundía en las olas por una banda, y gritó al oído de Griff, algo que éste captó a retazos confusamente con intervalos de silencio, porque el viento desencadenado se llevaba algunas palabras. «Un cascarón desvencijado, las anclas aguantan, no comprendo cómo no se deshace, más viejo que el arca de Noé». Una hora después, Herman se lo señaló con un gesto. Había perdido las vitas de proa, el trinquete y casi toda la obra muerta de proa, pues las sacudidas del ancla se le habían arrancado. Giró hasta quedar de costado, bamboleándose entre dos olas y hundiéndose de proa, y de este modo fue arrastrado por la mar a sotavento. Solo quedaban ya cinco barcos, y el mala Ini era el único de ellos que tenía motor. Temiendo correr la misma suerte que el Nuiva y el Winifred, dos de ellos siguieron el ejemplo de Roberta, quitaron los grilletes de las cadenas y partieron en busca del paso. El sotavento del atolón cerca de Missy del Cactus, sin que eso lo amedrentase, el Moana rompió sus arrarraps y zarpó con el mismo resultado. «Es un motor magnífico, ¿verdad?», vociferó el capitán Walford al oído de su propietario. Greff le estrechó la mano entre las suyas. «Lo estamos amortizando», gritó. «El viento está cayendo hacia el sur, y eso facilitará las cosas». Lenta y regularmente, pero aumentando cada vez más su velocidad, el viento cayó al sur-sudoeste, y las tres goletas que quedaban allí apuntaron directamente hacia la playa. El huracán se llevó los restos de la casa de Parley y los arrojó a la laguna, hacia ellos. Los destrozos materiales pasaron sobre el Mala Ini sin tocarlo, para estrellarse contra el Papara. Fondeado a un cuarto de milla por la popa, los tripulantes de este barco empezaron a trabajar como poseídos en la proa y en un cuarto de hora consiguieron librarse de los restos de la casa. Pero a causa de la colisión, el Papara había perdido el brinquete y el bauprés. En el lado de tierra, a babor del Mala Ini, estaba fondeado el Ta-a-a, embarcación esbelta de líneas de yate, pero excesivamente arbolada. Sus anclas resistían aún, pero su capitán, al ver que el viento no amainaba, procedió a reducir la resistencia de la arboladura ofrecida al viento, abatiendo a hachazos sus mástiles. «Un motor magnífico, sí», gritó Griff, felicitando a su capitán. «De momento nos salva los palos». El capitán Walford movió la cabeza en señal de duda. Las aguas de la laguna se calmaron rápidamente al cambiar el viento, pero empezó a dejarse sentir el oleaje de la mar embravecida que saltaba por encima del atolón. Quedaban muy pocos árboles en pie. Algunos se habían partido, otros estaban arrancados de raíz. Vieron como un árbol se quebraba por la mitad, con tres personas aferradas a su copa que el viento arrojó a la laguna. Dos se separaron de la copa y nadaron hacia el Ta-a-a. No mucho después, poco antes de que cayese la noche, vieron como un hombre saltaba por la borda desde la proa de aquella goleta y nadaba enérgicamente hacia el Mala Ini, a través de las blancas y arremolinadas olas. «El Tai o Tauri», exclamó Griff, «ahora sabemos lo que ha pasado». El canaca se aferró al barbiquejo, trepó a la proa y luego, arrastrándose, se dirigió a popa. Le dieron tiempo para recobrar el aliento y, entonces, tras el precario refugio que ofrecía el camarote con frases entrecortadas, ademanes y gestos, le refirió lo siguiente.
Nai, nadi, maldito ladrón, el querer robar perlas. Matar, parlay. Un hombre matar, parlay, no saber cuál. Tres canacas. Nairi, yo, cinco judías, sombrero. Nairi, decir una judía ser negra. Nadie saber. Matar, parlay. Nairi, maldito embustero. Todas las judías negras. Cinco negras. Cobertizo de copra oscuro. Todos sacaron judías negras. Venid, gran viento, mala suerte. No poder hacer. Todos subir al árbol. Traer, mala suerte. Las perlas. Yo decir antes, mala suerte. ¿Dónde está Parley? Vociferó Grief. Subido al árbol. Tres de sus canacas en el mismo árbol. Nairi y un canaca en otro árbol. Mi árbol irse volando al infierno. Entonces yo subir a bordo. ¿Dónde están las perlas? En árbol con Parley. Tal vez Nairi ya tener perlas. Griff, acercando la boca al oído de cada uno de sus compañeros, fue contándoles a grito las revelaciones de Taio Aturi. El capitán Warfel fue el que más se enfureció. Todos vieron cómo rechinaban sus dientes. Herman bajó a la bodega y volvió con un farol de coche. Pero apenas lo levantó por encima del camarote, el vendaval lo apagó. Tuvo más suerte con la lámpara de la bitácora, que solo pudieron encender tras reintentados intentos. «Bonita noche de viento», vociferó Griff al oído de Mulal. «Y cada vez sopla con más fuerza». «¿Qué velocidad calculas?» 150 kilómetros por hora, tal vez mucho más, qué sé yo. Pero, desde luego, es el ventarrón más fuerte que he visto». La laguna estaba cada vez más agitada a causa de las olas que barrían el atolón. Centenares de millas cuadradas del océano arrastradas por el huracán contrarrestaban los efectos apaciguadores de la bajamar. Inmediatamente, la marea empezó a subir y las olas crecieron a ojos vista. La luna y el viento concentrados amontonaban las aguas del sur del Pacífico contra el atolón de Iki-O-O. El capitán Warfel regresó de una de sus periódicas visitas de inspección a la sala de máquinas y dio la noticia de que el maquinista se había desvanecido. «No puedo permitir que el motor se pare», concluyó con un gesto de impotencia. «Bien», gritó Griff. «Subid al maquinista a cubierta, yo lo revelaré». Al fijarse los listones en los encerados de la escotilla de la sala de máquinas, solo podía llegarse a ella a través de un estrecho pasadizo que partía del camarote. El calor y las emanaciones de la gasolina hacían la atmósfera sofocante. Griff examinó apresuradamente el motor y los avíos de la reducida pieza y luego apagó de un soplo la lámpara de petróleo. Después siguió trabajando a oscuras, contando únicamente con el resplandor de los incontables cigarros que iban a encenderse al camarote. A pesar de que era un hombre de temperamento sosegado, pronto empezó a acusar el esfuerzo que representaba haberse encerrado con un monstruo mecánico que jadeaba, sollozaba y lo ensuciaba todo en aquella ruidosa oscuridad. Desnudo de cintura para arriba, cubierto de grasa y aceite, lleno de cardenales y desolladuras causados por golpes que recibía con el bamboleo y los saltos del barco, dándole vuelta a la cabeza al respirar aquella mezcla de gases, trabajó allí hora tras hora. Acariciaba, deducía, cuidaba y maldecía al motor y a todas sus piezas sucesivamente. El fuego empezó a fallar. La alimentación fue peor aún y, para colmo de desdichas, los pistones empezaron a recalentarse. En una consulta que celebraron en el camarote,
El maquinista mestizo suplicó insistentemente que parasen el motor durante media hora, para que se enfriase y pudieran reparar la circulación del agua. El capitán Warfer se opuso rotundamente. El mestizo juraba y perjuraba que el motor se estropearía y se pararía de todos modos, y que cuando esto ocurriese el mal ya no tendría remedio. Griff, con ojos llameantes, molido y cubierto de grasa, empezó a maldecirlos a grandes voces, haciéndoles callar y empezando a dar órdenes por su cuenta. Mull Hall, el sobrecargo, y Herman se opusieron a trabajar en el camarote colando y filtrando dos y tres veces la gasolina. Se abrió a hachazos un agujero en el piso de la sala de máquinas y un canaca refrescó los cilindros con agua de la sentina, mientras Griff continuaba lubricando las piezas que sufrían fricción. «No sabía que fuese usted un experto en el uso de la gasolina», observó el capitán Warfel con admiración cuando Griff subió al camarote para respirar un poco de aire menos impuro. «Me baño en gasolina», respondió él, rechinando con furor los dientes. «Me la bebo y...». Nunca se supo a qué otros usos la destinaba, porque en aquel momento todos los hombres que ocupaban el camarote, así como la gasolina que estaba filtrando, fueron arrojados hacia adelante y chocaron violentamente con el mamparo. El mala y ni había picado bruscamente de proa. Durante varios minutos, incapaces de ponerse en pie, todos rodaron de un lado a otro dando con su cuerpo contra los tabiques. La goleta, asaltada por tres enormes olas, crujía, gemía, se estremecía. El paso del agua que había embarcado la cubierta le hacía comportarse como un leño inerte. Griff se acercó al motor, arrastrándose, mientras el capitán Warfield esperaba el momento de poder deslizarse por el pasillo hacia cubierta. Tardó media hora en volver. «La ballenera ha desaparecido», exclamó. «Lo mismo que la cocina. El mar lo ha barrido todo excepto la cubierta y las escotillas. Si no hubiese estado el motor en marcha, no hubiéramos tenido salvación, por Dios y todos los santos que no se pare». A medianoche el maquinista ya tenía los pulmones y la cabeza lo bastante despejados y libres de gases para poder ir a revelar a Griff, el cual subió a cubierta para despejarse a su vez. Una vez allí, se unió a los demás que estaban acachados detrás del camarote, al que se aferraban con las manos, además de haberse asegurado con cuerdas atadas a la cintura. Estaban materialmente amontonados, porque era el único sitio de refugio para los canacas. Algunos de ellos habían aceptado la invitación del patrón y entrado en el camarote, pero enseguida salieron, huyendo de los gases tóxicos. El mala Ini se hundía por la parte de proa con frecuencia, y era barrido por el oleaje de modo que sus tripulantes respiraban una mezcla de aire, espuma y agua de mar. «Vaya tiempo, Mutar», vociferó Griff a su invitado entre dos inmersiones. Mull Hall, ahogándose, dando boqueadas, apenas pudo asentir con la cabeza. Los imbornales no podían dar salida a la cantidad de agua que inundaba la cubierta. El barco se inclinaba sobre una y otra banda y, al escorar, arrojaba el agua sobre la borda. A veces con la proa apuntando al cielo, mientras su quilla se hundía y el agua se precipitaba como una luz hacia la popa. Entonces se introducía por los corredores de la toldilla, saltaba por encima del camarote, anegado y contusionado a los que se aferraban a él, y finalmente caía en forma de cascada por la borda de popa. Mull Hall fue el primero en verlo y señalárselo a Griff. Era Nye-Henry agazapado y asido a un lugar donde la macilenta luz de la bitácora lo iluminaba.
iba completamente desnudo. Lo único que llevaba sobre su cuerpo era un cinturón y un cuchillo colla hoja sin funda que daba entre el cinto y su piel. El capitán Warfel se desató y pasó por encima de los cuerpos de los demás. Cuando su cara se hizo visible a la luz de la bitácora, la cólera se pintaba en ella. Todos vieron que gritaba, pero el viento se llevó sus imprecaciones. No quiso acercar sus labios al oído de Nairi como éste le pedía. Se limitó a señalarle la borda. Nadi Henrin le comprendió. Mostró su blanca dentadura en una sonrisa burlona y se irguió a su magnífica postura. «Es un asesino», gritó Mula a Griff. «Ha asesinado al viejo Parley», respondió Griff también a gritos. Por unos instantes, la popa estuvo libre de agua y el Malahini se mantuvo equilibrado. Nairi, con paso jactancioso, intentó dirigirse a la borda, pero el viento lo derribó. Entonces prosiguió su marcha arrastrándose hasta desaparecer entre las tinieblas. Todos estaban seguros de que había saltado por la borda. El Malahini se hundió profundamente de proa y cuando salió de la ola que barrió longitudinalmente la cubierta, Griff gritó al oído de Mul-Al. «No nos libraremos de él. Es el hombre pez de Tahití. Cruzará la laguna y saldrá por el otro lado del atolón. Claro que si al atolón no desaparece». 5 minutos después, una nueva ola lo sumergió, y entonces cayeron sobre ellos, después de pasar sobre el camarote, 3 cuerpos humanos. Los tripulantes de los Malahini los retuvieron y cuando el agua se escurrió los llevaron abajo para ver quiénes eran. Allí estaba el viejo Parley, echado de espaldas sobre el piso, con los ojos cerrados y sin hacer el menor movimiento. Los otros 2 eran sus primos indígenas. Los 3 estaban desnudos y cubiertos de sangre. El brazo de uno de los canacas pendía a su lado, roto e inerte. El otro canaca sangraba copiosamente. Tenía una gran herida en el cráneo. «¿Es obra de Nadi?», preguntó Mul-Al. Griff movió negativamente la cabeza. «No. Estas heridas las han recibido a ser arrastrados por la cubierta y sobre el techo del camarote». Algo cesó de pronto. Todos quedaron sumidos en una mezcla de confusión e incertidumbre. De momento, les costó comprender que el viento había cesado. Su interrupción había sido tan súbita como si lo hubieran partido. La goleta se mecía y cabeceaba, dando tirones a sus anclas, con unos crujidos que por primera vez pudieron oír los tripulantes. Asimismo oyeron por primera vez el agua que se deslizaba sobre la cubierta. El maquinista puso el motor en punto muerto para que descansara. «Estamos en el centro del ciclón», dijo Griff. «Ahora a esperar el cambio. El viento volverá con tanta fuerza como antes». Miró el barómetro y leyó en voz alta. 29,32. Le fue imposible bajar de súbito la voz después de estar varias horas gritando para que le oyeran pese a los bramidos del viento. Y se expresó tan sonoramente en aquel silencio que sus palabras hirieron los tímpanos de sus compañeros. «Tiene todas las costillas rotas», dijo el sobrecargo palpando el costado de Parley. «Todavía respira, pero no se salvará». El viejo Parley gimió. Movió un brazo con un gesto de impotencia y abrió los ojos. La luz que en ellos brilló demostraba que había reconocido a los que le rodeaban. «Mis valientes caballeros», tartajeó con voz susurrante. «No olviden la subasta. A las 10. En el infierno».
Sus párpados se cerraron y su mandíbula quedó colgando inerte. Pero el viejo aún consiguió sobreponerse y lanzó una última y burlona carcajada. Una risita cascada. Otra vez comenzó la danza infernal. De nuevo se oyó el bramido familiar del viento. El malaini lo recibió de costado y viró casi por completo antes de que las anclas pudieran sujetar. Estas lo pusieron proa al viento y, al fin, lo detuvieron en seco mediante un fuerte tirón. Entonces el barco se mantuvo en equilibrio, y como se embragó la hélice, el motor tuvo que volver a funcionar. «¡Viene del noroeste!», gritó el capitán Warfield a Griff cuando éste subió a cubierta. «Ha saltado 8 puntos de golpe». «Nairi ya no podrá atravesar la laguna», observó Griff. «O sea que el viento nos lo devolverá. Mala suerte». Cuando hubieron cruzado el centro del ciclón, el barómetro empezó a subir. No fue menos rápida la caída del viento, y cuando este no era ya sino un ventalón normal, el motor saltó por el aire abandonando la bancada con un último y convulsivo esfuerzo de sus 40 caballos. Quedó de costado, mientras de la sentina salía un surtidor de agua, que fue a caer sobre él silbando y levantando nubes de vapor. El maquinista empezó a lloriquear, consternado. Y Grief, tras dirigir una tierna mirada al cadáver del motor, entró en el camarote y empezó a quitarse la grasa que cubría su pecho y sus brazos, frotándolos con un puñado de cabos de algodón. El sol estaba en lo alto del cielo y soplaba una suave brisa estival, cuando Griff volvió a la cubierta, no sin antes haber dado varios puntos en la cabeza a uno de los canacas y haber entablillado el brazo del otro. El malaini estaba muy cerca de la playa. Herman y la tripulación trabajaban en la proa tratando de deshacer el enredo de las anclas. Del papara y el ta-a-a no se veía ni rastro. El capitán Warfield escudriñaba con sus gemelos la orilla puesta del atolón. «No ha quedado nada de ellos», dijo. «He aquí las consecuencias de no llevar motor». Sin duda fueron arrastrados a la orilla de enfrente antes de que el viento cambiase. En el lugar donde se había alzado la casa de Parley, no quedaba el menor vestigio de ella. En los 300 metros de espacio por donde el mar había penetrado en la tierra, no había quedado en pie un solo árbol. Ni siquiera se veía un simple tocón. Más lejos, se alzaban allí y allá algunas palmeras, pero la mayoría de ellas habían sido arrancadas por su base al nivel del suelo. Tai Otauri aseguró que veía moverse algo en lo alto de una de aquellas escasas palmeras que el ciclón había respetado. Como no quedaba ningún bote a bordo del Marini, Tai Otauri se echó al agua y, seguido por las miradas de todos, se dirigió a la playa a nado. Trepó a la copa de la palmera y regresó acompañado de una joven indígena perteneciente al servicio de la casa Parley. Cuando se inclinaron para ayudarla a transponer la borda, ella les entregó un desvencijado cesto donde había una camada de gatitos recién nacidos. Todos estaban muertos, excepto uno que maullaba débilmente y apenas podía sostenerse sobre sus torpes patitas. En esto exclamó Mul'al. «¿Quién es aquel tipo?». Todos miraron y vieron a un hombre que iba por la playa. Andaba despreocupadamente como si hubiese salido a dar un paseo matinal. Los dientes del capitán Warfield rechinaron. Era Nari y Enring. «Hola, patrón».
patrón», gritó Nairi cuando estuvo a la altura del barco. «¿Puedo subir a bordo para comer alguna cosilla?» El rostro y el cuello del capitán Walfield empezaron a contorsionarse. Quiso hablar, pero no pudo. «De buena gana le...» Fue todo cuando pudo decir. Fin.